La estación megalítica de Elosua Plasencia, en el límite entre Elgoibar y Vergara, está compuesta por más de una quincena de estructuras megalíticas, que constituyen uno de los fenómenos arqueológicos más importantes de nuestra geografía. En diciembre de 1920, José Miguel Barandiarán descubre estos monumentos megalíticos, y al año siguiente los excava acompañado de Enrique Guren y Telésforo de Aranzadi. La mayor parte de ellos habían sido saqueados por los habitantes de los alrededores, como consecuencia de las numerosas leyendas que hay en torno a estas estructuras. Leyendas que asocian estos monumentos a construcciones realizadas por los gentiles. La Sociedad de Ciencias Aranzadi, con el apoyo de Debegesa, ha realizado prospecciones en la zona para descubrir cada detalle de estas huellas de nuestro pasado. Para darle valor a la ruta de los dólmenes, Manu Ceverio y Jesús Tapia han realizado una excavación arqueológica para determinar la época de construcción, la tipología y los materiales que se introdujeron dentro de estos monumentos. Bueno, la importancia de la estación megalítica reside sobre todo en la cantidad, en el número de monumentos megalíticos que existen en un espacio tan relativamente reducido. Hasta la actualidad este lugar ha estado surcado por multitud de caminos, antiguos caminos carretiles que hoy en día están abandonados y no son más que senderos. Pero precisamente esta es una zona de paso y de comunicación entre diferentes grupos humanos que están ubicados en los diferentes valles. Si bien han perdido su carácter funerario, siguen manteniendo un carácter delimitador. Jesús Tapia nos habla de uno de los trabajos realizados. Gure lana, pues induzketa normal bat izan da, konprobazio kata bat egin dugu, zulu bat, lurra pixkanaka kenduz, eta azpilan da ona dokumentatuz. Orduan, induzketa ere mugan ikusten da, pues, relebea afloramentu bat baino ez dela, egiazko gambararik ez dagoela, eta terrenuak ematen duen berez forma naturala dela. La imagen exterior del monumento sugiere que es un dolmen, pero la excavación ha demostrado que el relieve es natural. El menhir fue desplazado para hacer una marca en el camino y seguramente fue trasladado durante el Neolítico o incluso después. En este caso, no se trata de un dolmen o estructura funeraria, sino que habría que encontrar otra explicación al fenómeno. Gure hipotesin artean, monolito bat izatea, da garrantzitsuena, megalito bat, monolitoa menhir antzeko zeozer. Bere garaian ez dakigu zutik edo etzanda, utziko zuten terrenuen gainean marka bezala, baina ni nagoen zulu hontan, egia da, zulu hontan material prehistoriko batzuk aurkitu ditugula. Eta gainera, Barandiaranek aurkitu zituen telak eta ikatzak, eta guk induzketan aurkitu ditugu ere, arek ikusitako telak eta ikatzak. Nunbait, horiek izaten ziren testigu, mugarriak jartzeko, harri naturalak ez zirela demostratzeko, askotan jartzezan testigu bezala, ikizunak indako zehozer. Kasuetan, ikatzak, telak eta loko hausak.